Se pide luego el turno de intervención, de lectura, etc. Pero bueno, todos los que estamos aquí, los tres que estamos aquí, indirectamente sí que tenemos algo que ver con la revista AUCA y especialmente con este número que se presenta hoy. Yo les iba a contar una pequeña historia para los que no saben mi relación con AUCA y que tiene mucho que ver con mi relación con esta institución, con el Instituto Juan Giralver, con la persona de Juan Giralver y con este número también. Mi intervención se limita a apoyar, por supuesto, una edición como esta, dedicada a Juan Giralver, que nunca, nunca conseguiremos que se conozca como es debido. Y se limita a una introducción que voy a más o menos leer, porque aquí justifico todo lo que estoy diciendo. Pero también, antes de decir estas palabras, quiero decir que estoy especialmente satisfecho de que una persona joven, como Manuel Valero, haya cogido el testigo de las personas que realmente investigan y llegan hasta la cocina de la obra de una persona como de las voces más sugerentes e intensas del panorama poético español del siglo XX, es algo que no admite dudas. Sin embargo, hace apenas una década, cuando unos cuantos acólitos del poeta alcoyano decidimos celebrar su centenario, tuvimos que admitir que su alcance e influencia aún no habían sido suficientemente estudiados ni reconocidos. La publicación por aquellas fechas de la poesía completa, como he dicho ahora, de Juan Giralver, una espléndida edición de Maripaz Moreno, suponía más que una nueva obra del autor de memorabilia, suponía todo un acto de justicia y, como siempre, inestimable, especialmente a la figura de Rosa María Monzó, que creo que tiene mucho que ver en este homenaje. Y por último a Maripaz Moreno, que se ha prestado a ser maestra de ceremonias. Y qué mejor persona que ella. Voy a ser breve, porque creo que es más interesante lo que va a decir Maripaz. Hoy hablo en nombre de, como coordinador del homenaje, y sobre todo, de alguna manera, como representación de AUCA, aunque ahora ellos intervendrán leyendo los poemas. Desde el primer momento en que me propusieron el homenaje, la coordinación del homenaje, quiero decir, me parecía acertado e idóneo, y además por otra razón que ellos no, creo que no sospechaban. Me parecía que celebrarlo aquí, en estas circunstancias, y a una figura como el alcoyano, Juan Giralver, me parecía idóneo porque a su vez... La magnífica edición de la poesía de Juan Giralver. Y yo estoy seguro que ese fue el germen de este número extraordinario. Muchas gracias. Estamos dedicados, en este caso, a otro poeta, a Juan Giralver. Vamos a incluir poemas del propio Juan Giralver y poemas nuestros, poemas aucanos. En primer lugar, Juan Vicedo va a dar lectura a su poema Soledad Séptima. Soledad Séptima, en homenaje a Juan Giralver. A los mancebos muertos, en esta séptima soledad, la brisa nocturna les toca los párpados y los adormece. Están dormidos, sin defensa en la noche, como si tuvieran las manos atadas, como si un dios terrible hubiera caído sobre ellos. Si el sol supiera, ¿por qué la perfección de luz se estrella ciega contra los manantiales que dan agua a los muertos y los vivifican en su muerte y vida de hoy? Si les parece la versión en flamenco, es lo mismo que el holandés, un poquito más suave. Zijn of wezen, kil in de ziel, bevallig in de hand, het wankelmoedig gevoel. En na zoveel jaren hier geleefd te hebben, je nog steeds niet te weten wat de opgave is van mijn verschijning, van mijn zijn, van mijn persoon. Wat anders doe ik hier in deze wereld dan voorbijgaan, aftakelen en in bewustzijn trachten te peilen wat ik te maken heb met deze spiegel. Cálido Mediterráneo, te fuiste. Te fuiste en tiempo de yugo. Como todo aquel
que ama el alba, la libertad de terciopelo blanco. Pero tu mesura caracteriza tu pauta, tu estilo imparcial y demócrata. Volviste. Volviste a rociar palabras por tu tierra, con el don sutil de tu vocablo. Tranquilo, donde en íntimo recogimiento exploro mis sentimientos, pienso, sueño y analizo. Olvido que pasa el tiempo y me embargan los recuerdos como una lluvia fecunda de dulce melancolía. Me sumerjo en la lectura, converso conmigo mismo, con los amores pasados. Empanado de miel, voces extrañas, repercutiendo un eco de otras cañas, ya que el respeto le da un nombre incierto. Unos y otros se nombran mutuamente, referencias tan falsas como fofas, cuadro fiel a su mundo componiendo. Mi camino me doy gozosamente, es mi vida, no puedo hacerla mofas, limpias. Imagino que era de Teresino de Cántabra, la verdad es que no lo sé. Joaquín Albert era de elegancia, una figura física y moral, una antigua y clásica presencia en la tierra, entre las cosas, entre los hombres. Joaquín Albert en el Casino de Alicante, ya no recuerdo cuándo fue, era un renacentista o un griego con la perfección de una Italia decadente. Es del equilibrio y está recopilado leyendo el poemario de Gil Albert, Carmina Manu Treventi Ducere, de 1961. Te he escuchado soñar con la vida que se liga. Sujetabas con ansia sus asas hechas de ráfagas de luz. Allá, yo no sé en qué perdidas alas de la ciudad despuntan con la aurora. El sueño nunca sacia sus venturas dentro de aquellos cuerpos entregados tan falaces y flota desprendido como un velo azuloso. Todo duerme en la postrera imagen del descanso. Ellos brotan cual sombras, surgen almas de extraños escondrijos y sus pasos, apenas avanzando, se señalan. Su asistencia. Sé que no han venido por mí. Eso faltaba. Vamos a ver. La piel del pantano. La poesía en tu cuerpo es portavoz que vampiriza la tarde. Delincuescencia en los cañaverales del Serpis. Dentadura que resplandece luciferina cuando el crepúsculo inunda la piel del pantalón. Hablo de la revista que hayan contado conmigo para ilustrar parte de la revista y sobre todo la portada. Y en el cuadro de la portada, en ese homenaje a Juan Gil Albert, hay escrito un fragmento de este poema, de este romance de los moros y alcoyanos. En la primera parte habla de la situación en Alcoy, que se iba solucionando durante los primeros momentos de la guerra, y en la segunda parte, que es la que está escrita en el cuadro, habla de los alcoyanos que fueron a luchar a Andalucía, a Espejo. En el cuadro hay una foto de Robert Capa en la que hay un miliciano en el momento en que le pegan un tiro y suelta el fusil. Esa foto